y siempre compartir estos momentos con compañeras de trabajo que ahora son grandes amigas tuyas, es muy lindo venir a celebrar. ¿Qué consejo le das a una pareja que empieza este camino? Porque bueno, ustedes ya también tienen un ratito y uno de los matrimonios sólidos como todos. No, dar consejos es muy complicado. Esta pareja se adora, se quiere con todo el alma y por ahí va por muy buen camino. Mucho respeto, mucha confianza. Perfecto, muchísimas gracias. Obviamente por los novios felices, así que nada, a festejarlos, a abrazarlos, a apapacharlos y divertirnos mucho. ¿Qué les deseas en este día tan especial para ellos? Amor, mucho amor. ¿Qué consejos le darías? Amor, comunicación y que se diviertan siempre en la vida. Ok, gracias. Te mando besos, bye. Ay, chao. Una fotito, Gretel, bye. Por favor. ¿Cómo están? Feliz de fiesta. Sí, ya de fiesta, festejando los novios. Ya contentos. ¿Qué les deseas en esta nueva etapa? Pues toda la felicidad del mundo, que sea lo que ellos están esperando y que, bueno, un matrimonio es un encargote, estoy feliz por ella. ¿Qué consejos le das a ella en esta nueva etapa? Mira, yo creo que los consejos me los va a dar ella porque yo no me he casado, sería la peor para darle consejos, sigo soltera, amigo. Oye, pero se te antoja de repente cuando se ven este tipo de eventos, como que se antoja, ¿no? Claro que se antoja, vamos a ver qué sacamos de aquí. Eso, el ramo, ya estás puesta para el ramo. Claro, si yo vengo a bailar toda la noche. Eso, perfecto. Muy bien, gracias. Nos vemos, gracias a ustedes, chicos.